Ya te iba a decir ahorita, se parece a la cantidad de hielo que había en todo el recorrido.
yo viendo el panorama, yo no me aburro. El problema es ir aburrido. Mira, qué lindo. No, aquí hay un mirador, mira. ¿Quieres que nos paremos un ratito aquí? Qué feo está aquí. Madre mía, pensaba que estaba, se iba a sentir frío al salir al patio. No se siente frío. Hielo. Esto no es nieve, esto literalmente es hielo. Es hielo, hielo sólido. Esto está duro, esto es. La nieve es algo por un polvillo, algo suave. Esto no, este. Esto está cuajado. Este hielo cuajado. Está duro. Claro, seguramente no ha llovido estos días, no ha caído nieve estos días. Y entonces, pues el hielo que cayó hace algunos días atrás se cuajó. Nosotros venimos de Zaragoza, que hemos corrido 4 horas y pico. Como vive gente ahí, gente campesina, pero las tierras las tienen bien trabajadas, bien ordenaditas. Mi esposa no quiere moverse del coche, trae sueño. Seguiremos caminando hacia allá. Nosotros seguiremos hacia allá. Ahí va la carretera. ¿Hasta dónde? Pero al fondo se ve que ya no hay nieve, ya no hay hielo. Ya. Muchos kilómetros de nieve. Vale. Seguiremos marchando. Y aquí voy a cortar y más adelante seguiré grabando cuando vea algo atractivo. Saludos a todos, besitos. Y no olviden suscribirse, por favor. Se los voy a agradecer. Ya comeremos pescadito frito entonces. Unos calamares, unos mejillones. Ay, qué rico. Con este frito, no supiste el pescado, me apretes. Como la que hiciste tú ayer, antier. Y aquello de allá ya es normal, ¿no? ¿Cuál? Allá, fondo azul. ¿Por qué? Pareciera, fíjate. Yo qué sé, yo no conozco. Que le pegó ahorita, ¿no? Ah, ya, eso sí, el coche ahí. Estamos en la parte más alta de estos cerros. Seguramente el radar. Mira cómo se baja aquí. De películas de carretera. El tema es que la carretera no se ve muy, muy atractiva, ¿no? Pero el ambiente a ambos lados.
creo que aquí nevando es peligroso porque la carretera es muy inclinada. Sí. O sea, te vas a deslizar. Te iba a decir ahorita cómo arreglan la tierra aquí, ¿verdad? La dividen bien chingada. En Nicaragua con el montón de piedras. Sí, sí, verdad. Araganes, como no, a ver. Así.
entrar va a ser una buen acelerón que le voy a dar al coche. Thank you.